la preocupación es total. Desde el entorno de María Teresa Campos tratan de no desvelar ninguna información acerca de su estado de salud actual y piden que la dejen envejecer como cualquier persona normal, puesto que su deterioro es muy notable y pone en vilo al público español. Y es que por la ruptura de bigote a Roset y por todas las polémicas que surgieron en torno a su nombre, Carmen Borrego y Terelu Campos tuvieron la idea de que la veterana comunicadora se aísle del resto de las personas para conservar su privacidad en este duro momento que atraviesa. Con el fin de que María Teresa Campos tenga una vida tranquila, Carmen Borrego y Terelu Campos no solo alejaron a la presentadora de televisión de la escena mediática, sino que también le prohibieron llevar adelante el trabajo que tanto le apasiona para resguardarla de cualquier crítica ejercida por los medios. Sin embargo, esto es algo que no le cayó para nada bien a María Teresa Campos, quien es consciente de su situación. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar, porque, aunque sea un poquito, llena mi vida. Quiero sentirme ocupada y no estar en casa sentada. A mí eso me está haciendo mucho daño", añadió María Teresa Campos mientras confesaba su situación actual a Ani Gartiburu en el programa 10 Momentos, que la vasca presenta en Telemadrid. María Teresa Campos está irreconocible. Según aseguró una vecina de María Teresa Campos, la comunicadora de 81 años está muy desmejorada, irreconocible y apenas consume su comida, algo que tiene preocupadas tanto a Terelu Campos como Carmen Borrego. Es una etapa nueva para todos, de cuidarla mucho, de quererla mucho, apoyarla, darle cariño, consentirla. Es ley de vida y ya toca, comentó Alejandra Rubio en Sálvame tras el estado de su abuela. Todas estamos muy preocupadas, porque ni coge las llamadas. Me da pena verla tan desmejorada. Me han contado que pasa por malos momentos de ánimo, que apenas come y que no quiere ver a nadie, comentan desde las fuentes del entorno cercano a María Teresa Campos.